hoy es el vencimiento de la vitilación de rodados. Por lo tanto, le pedimos a todos aquellos propietarios de automóviles, a propietarios de motociclistas que todavía no lo han hecho, que se acerque a la comuna Encarnación, ¿verdad? Nuestro horario de atención es de las 7 de la mañana hasta las 17:30, en un horario corrido, ¿verdad? En verdad, no tenemos ninguna información de ningún tipo de prórroga, ¿verdad? Eso ya dependería justamente del Ejecutivo Municipal, como así también de la Junta Municipal, que pueda darse una prórroga. Sí, así es, Héctor. Lastimosamente, muchas veces hay contribuyentes que se acostumbran a venir a última hora, ¿verdad? También queremos aclarar sobre el punto, ¿verdad? Que cualquier contribuyente para la perforación correspondiente puede venir a partir del 2 de enero a hacer esa perforación, como así también hacer una renovación, ¿verdad? Digamos que no esperar el último momento para hacerlo, ¿verdad? Sí, en verdad sí, ¿verdad? Porque aprovechando ese pequeño descuento que tuvieron los contribuyentes en los meses de enero, febrero, marzo, y que hasta ahora sigue habiendo descuento. No se aprovecharon eso también para venir a ponerse al día, ¿verdad? Bueno, acá hay que tener una cosa en cuenta, ¿verdad? Que cuando es para perforación, nada más que tiene que venir munido de su habilitación correspondiente, se acerca a cualquiera de las cajas. Tenemos 5 cajas habilitadas, entonces cualquiera de las cajas hace la perforación correspondiente, se le da un comprobante y automáticamente regresa a su hogar. Ahora, muchas veces cuando es renovación de la habilitación, entonces eso demora un poco más, ¿verdad? Y cuando es una nueva habilitación que va a hacer el contribuyente, ¿verdad? Pero si es para hoy, es el vencimiento de la perforación de las habilitaciones, ¿verdad? El contribuyente, si tiene la habilitación correspondiente, tiene que venir a perforarlo el año 2017, ¿verdad? Es así mismo, ¿verdad? Una vez que paga acá, tenemos los talleres habilitados que de la institución municipal, que en este caso es el corralón municipal y el taller municipal, ¿verdad? Para hacer la verificación técnica correspondiente, ¿verdad? Y le pedimos nuevamente a la ciudadanía, ¿verdad? Que aquellos que todavía no lo han hecho, que se acerquen acá a la comuna Encarnacena, ¿verdad? Porque no queremos que ningún contribuyente de la comuna Encarnacena salga por las calles y rutas del país sin tener esa habilitación, ¿verdad? Porque de repente puede generar un tipo de inconveniente o una demora de su vehículo, o tal vez pueda ser sancionado con una multa correspondiente. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Que el contribuyente llegue a eso. Naturalmente que ahora estamos teniendo un inconveniente porque hay algunos contribuyentes, ¿verdad? Que tienen un inconveniente con la licencia de conducir, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad?, que tiene que, digamos, que estar al día con su licencia de conducir para que se le pueda facilitar la habilitación correspondiente, ¿verdad? O que tenga que perforar su habilitación, pero que también tiene que estar al día con su licencia de conducir, ¿verdad? Porque de repente nosotros les pedimos una habilitación de su vehículo, ¿verdad?, y sale por las rutas y calles del país y va a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque con su licencia de conducir. También aprovechamos el momento, ¿verdad?, para la ciudadanía sepa, ¿verdad?, que toda vez que un contribuyente acá tenga su vehículo acá habilitado en este municipio y haya vendido o haya transferido a otra persona, automáticamente tiene que acudir a este municipio a hacer la anulación correspondiente, ¿verdad? No, y si hay que estar al día, el costo es 10.000 guaraníes nada más, ¿verdad? Pero tiene que estar al día para que se le pueda anular, ¿verdad? Porque hay mucha gente también, contribuyentes, que desconocen eso, ¿verdad? Y también la institución, como institución municipal, cuando viene a solicitar un contribuyente una habilitación o una licencia de conducir, asimismo tiene que comunicar del momento en que vendió su vehículo, ¿verdad? Porque la institución municipal no puede tener un conocimiento si todavía permanece o ya le haya transferido otro, ¿verdad? En verdad, nosotros trabajamos con un sistema integrado que es la OPASI, ¿verdad? Y nosotros, toda vez que el sistema informático, que es todas las informaciones que nos deriva, en este caso la OPASI, ¿verdad?, de que de figurar una licencia de conducir, tiene que ponerse al día, ¿verdad? Ahora, desde el momento en que el contribuyente manifiesta de que no tiene o no tuvo esa licencia, tiene que venir a comunicar acá a la dirección de tránsito, ¿verdad?, para ver qué solución se le da al caso, ¿verdad?